Bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Freddy el clásico de Dynamic de 1987, como casi siempre, para nuestro querido MSX. Aquí tenemos a nuestro protagonista, el levantamiento de cejas, incluido en una película Asalgiros Film, como venía al principio, y aquí lo vemos pilotando erráticamente a lo largo del espacio para irse a esnafar contra un asteroide perdido lo que nos obligará a hacer un aterrizaje de emergencia en este inhóspito planeta del que Freddy solo podrá escapar llegando hasta la base Naviga y robando una nave Freddy Hardes un programa, un programa un juego con un protagonista Freddy Hardes evidentemente un protagonista carismático que es un Playboy multimillonario por herencia, por lo visto, borracho y pendenciero, que en una de esas aventuras, como acabamos de ver, termina de la manera que veis, después de una buena juerga espacial, se estrella en este planeta y ahora tendremos que ayudarle a escapar de él. Como ya empezaba a ser normal en la casa Dynamic, el juego se divide en dos cargas, separadas cada una, bueno, cada una en una cara de la cinta. Necesitáis acabar la primera para recibir el código que os dará acceso a la segunda carga. Segunda carga que varía en la jugabilidad. En esta en esta primera, como veis, es un juego básicamente de lucha. De estilo digamos vigilante, Kung Fu Master, eh, vista lateral, vista lateral y avanzar continuamente hasta el final. De, más variado que esto es porque añade algún salto y tal, más variedad de enemigos, de diferentes estrategias. Pero básicamente es un juego de lucha, un yo contra el barrio, versión espacial con pistola láser. La segunda parte ya la veremos, es mucho más compleja, mucho más variada, mantiene el sistema de lucha muy parecido, pero lo que es el desarrollo del juego en sí se complica sobremanera. Bueno, en esta primera parte no es demasiado difícil, el juego en sí no es demasiado difícil, es un juego muy muy asequible siempre los juegos españoles han tenido fama de excesivamente difíciles, yo sinceramente en lo que a Dynamic se refiere no lo veo tanto hay juegos que sí que son más difíciles por ejemplo el abusimbel, pero el Simple de, de, de Imposible tiene muy poco sobre todo en MSX tiene muy poco, es bastante más asequible de lo que la gente se cree yo, yo diría por ejemplo, el Game Over, también no estoy con él, es también tiene de muy difícil, ya os contaré. Army Moves, Navy Moves, y Navy Moves no es tan fiero como lo pintan. La fase de las minas sí, pero también es lo más difícil del juego. Y el Army Moves, poco más o menos. Lo más difícil casi que está al principio, en la primera carga y no en la segunda. Entonces, como digo, eh, muchas veces inmerecida fama de juegos prácticamente imposibles. Y este Fairy Hades, desde luego, está muy lejos de esa afirmación. Tan, como digo, es un juego bastante, bastante, yo diría que es hasta bastante sencillo. Dan vidas de sobra, el desarrollo no es muy complicado y tampoco es muy variado en esta primera carga. Tenemos nuestra pistola, dando hacia abajo y disparo, dispararemos la pistola. Y podemos también dar patas en el aire para los enemigos aéreos que vemos. Por abajo vemos esta especie de, hormiga, de hormigas. Hormigas alienígenas. Y otros eh, destacados y variopintos aliens. Si en algo destaca el juego es en su, es en su simpatía. De principio a final. Comenzando por su personaje. Un personaje que yo la verdad lo veo muy muy carismático y en buena parte lo considero muy desaprovechado por Dynamic. Porque como ya sabéis, efectivamente llegó una segunda parte de este juego años después, de nombre de Ferry Hades en Manhattan Sur, que no era más que un juego hecho por los uruguayos Ironbite. Bueno, este es uno de los peligros que tiene el juego, el salto o muerte. Y te mandan hacia atrás, bastante hacia atrás. Bueno, esta vez el punto de control lo tenía bastante cerca. Pero como digo, la segunda parte había sido hecho por los chicos, los uruguayos Ironbite. Y no era un juego hecho para Freddy sino que era un juego que enviaron a, a Dynamic. Y esta lo compró a condición de remodelarlo ligeramente para adecuarlo al personaje. Porque ya lo veréis, pero al acabar el juego, no me va a dar tiempo a comentarlo cuando se ve al final, pues solo diciendo así. Al llegar al final, el juego ya nos promete una segunda parte de dicho con, el, con dicho título, Freddy Hard en Manhattan Sur. Y como bueno esto lo voy a pasar por encima, ya veis es otra posibilidad. Al saltar al dar hacia arriba y en diagonal, eh, podéis regular la potencia del salto, dejando de pulsar hacia arriba o en vez de ir dando hacia la derecha, ahora por ejemplo el salto iba hacia la derecha, si le doy a la izquierda, Freddy se quedaría en vertical. Se quedaría quieto en lo que es en la horizontal, es decir, no se desplazaría más hacia la derecha, sino que se quedaría suspendido en el aire mientras sigue subiendo o bajando. Eso lo vais a tener que aprovechar, sobre todo para unas plataformas que van a ir después, igual que la altura, la, la potencia del salto. Es más fácil de lo que parece, una vez le cogéis el, el teguillo y le cogéis la mecánica. Y estos saltos, como digo, asustan más de lo que en realidad es, porque como veis es un salto que damos con bastante holgura y este igual cuando llegamos a la vertical vamos hacia la izquierda y Freddy se nos queda suspendido estamos intentando saltarle por encima y ya que no sigue pues aterrizamos ahí y ala a seguir masacrando estos robots por arriba cuidado si podéis le dais una patada y si no también tenéis la opción de quedaros agachados y simplemente dejar que base por encima evitando cualquier peligro como en todo juego, lo principal es evitar peligros y lo más seguro posible si vuestro objetivo es realmente acabar el juego. Si es conseguir puntos, ya estamos en harina autocostal costal y ya cada uno que se puede buscar la estrategia para conseguir más puntos, con lo que tendría que matar más enemigos. Yo por ejemplo ahora ya veis que paso de él directamente, dejo que, que circule y yo le paso por me pasa por encima, yo me agacho y así evito una posible pérdida de vida. No es difícil matarlos, pero bueno, siempre puedes fallar con el timing o lo que sea, o que vengan más enemigos y te. te complique el movimiento. Aquí, cuidado con esta, este espe esta especie de hormiguero, que es donde se generan las, estas hormigas. Y ahí veis, ahí, bueno, han hecho vida extra, se hace vida extra por puntos también. Ahí me he girado para disparar al otro, pero me he levantado a la vez, con lo cual me ha matado el robot volador. Y ahí le he dado demasiado tarde. ¿Veis? Es el peligro que tiene. Dos vidas muy tontas. Pero bueno, aún nos quedan tres. Y ya no queda tanto camino para llegar al final de esta primera carga y que nos den la clave de acceso. Otra vida que se pierde. <laughs> tres vidas tontas en la misma zona. Dos de ellas prácticamente igual, por no decir igual. Igual digo en esta primera fase, el objetivo es llegar a la base enemiga e infiltrarse dentro de ella. Eh, cuando dicen infiltrarse, significa únicamente meterse dentro de las cotillas. No hay que hacer ninguna cosa rara. ¿Veis? Ahora me ha pasado lo mismo de antes, pero esta vez lo he hecho bien. He seguido pulsando abajo, he girado hacia la otra zona. Y he esperado que pasara el robot. Aquí estoy esperando un momento oportuno para seguir avanzando. No se puede destruir el, el hormiguero. Simplemente va sacando a, a ratos nuevas hormigas alienígenas. Eh, de forma constante. El ritmo es siempre el mismo. Por lo que os podéis habituar rápidamente a él. Pero claro. Si se te une con enemigos por delante. Pues no podéis avanzar. Ahora vamos a aprovechar. Y aquí que ya tenemos hueco. Eso es. La hormiga como veis siempre sale hacia la izquierda. Así que una vez que superáis la altura. La altura de donde cae la bola, donde que genera la hormiga, ya estaréis a salvo. Y será simplemente seguir continuando vuestro trayecto hacia la escotilla de la base enemiga. La cual, ya veremos que no queda mucho. Bueno, aquí otro hormiguero y la misma operación. Nos quedamos en una zona segura y cuando veamos el huequete avanzamos ahí. Venga, corre. Ahí ya está. Mucho más fácil de lo que parece. Ya habéis visto que esta segunda vez lo he hecho mucho más rápido y de forma mucho más fácil. al principio ya os digo que da un poco de miedo. Y ahora vamos con estos saltos otra vez. Vamos allá. Potencia. Eso es. Aquí estáis seguros que no hay enemigo. Y aquí a esperar a la zona más alta para saltar. Cuidado. Eso es. Cuidado con ese. Y en la zona más alta. Un buen salto. Ahí está. Todo potencia. Y venga que no llegas. Justito, justito. Tanto que lo había seguido dando. Y ahora vemos un nuevo enemigo. Qué tiene este nuevo enemigo de particular? Nada, que tiene una forma distinta al resto. Por lo demás, muere igual que los demás, ataque igual que los demás, por contacto. No hay proyectiles enemigos ni nada parecido. Todos te matan por contacto. En la segunda parte eso cambiará en algunas en algunos aspectos, ya lo iremos viendo. Y ya estamos en lo que es la recta final, acabando esta primera carga. Otro hormiguero, creo que ya es el último. Y repetimos la jugada. Esperamos al momento oportuno para avanzar. Eso es. Ahora que me ha frenado ya no sigo y espero que llega la siguiente hormiga para ahora sí a avanzar. Superado el obstáculo, seguimos nuestro camino. Es muy destacable lo que es el gráfico del protagonista de FedEx, es esa chulería innata que se le ve con sus movimientos y esa cabeza pendulante arriba y abajo, como se le va potando entre sus contoneos. Como digo, un personaje que a mí siempre me ha parecido muy, muy desaprovechado en lo que a Dynamics se refiere. Podría haber hecho algún otro juego, que no fuera el que hicieron, uno que aprovechara realmente las posibilidades del personaje, pero se quedó en nada. Y no fue rescatado posteriormente como sí que pasó en la época de, de la Multimedia con After the War aunque bueno After the War es para darles de comer aparte o lo que hicieron ahí o Navy Moves que Navy Moves que tampoco que tampoco fue muy destacable de todas formas ahí vemos la escotilla esa de ahí esperamos al hueco y avanzamos y tenemos que saltar al interior. Ya estamos dentro. Ah, mira, hemos hecho toda la vida, 50 veces toda la vida. Pero bueno, ya es simplemente saltar. Ahí vamos. ¡Opa! No, hay que hacer un salto bastante más grande. Pasa que tengo miedo que estos me molesten. Arriba ahora sí. ¿Veis? Hacia abajo. Y ahí tenemos la clave 897-653. En breve descargaremos la segunda parte y veremos el cambio del juego. La música está bastante bien, la verdad, no es una de mis favoritas, pero cumple bien con su cometido. Y ahí está, cargamos la segunda parte, la pantalla de carga. Y aquí tenemos, evidentemente meteremos nuestros cómodos cursores lo mejor que tiene el MSX para controlar sus comodísimos cursores e iniciaremos nuestro camino que nos tiene que llevar a la salida de la nave de la base enemiga para ello tendremos que recorrerla bueno primero meter el código 897653 si no me acuerdo mal efectivamente ahí está y ahora vemos que tenemos dos planos arriba y abajo. En esta segunda carga introducen varios conceptos de videoaventura, digamos, ya que no consiste únicamente en avanzar, avanzar, avanzar y golpear, sino que tenemos que buscar eh, diversos objetos y eh, hackear distintas terminales con el fin de activar un... Activar un módulo, conseguir la contraseña y activar el, el hiperespacio de una de las cuatro naves seleccionadas. Tenemos cuatro naves, cuatro colores y de la primera que completemos estos tres objetivos, contraseña, hiperespacio y la célula de energía, será la que podamos coger para escapar. Aquí ya la memoria de cada uno. Si queréis podéis tener papel y lápiz para hacer... Para apuntar eh, las distintas combinaciones, las cuatro claves son siempre las mismas, cambia a cuál se la asigna, qué color se la asigna, igual que lo demás. Los objetos no están siempre en el mismo sitio, por lo que hay que tener cuidado con eso. Y luego lo que es el, la jugabilidad en sí, pues prácticamente no cambia. El único cambio que podemos ver son estos enemigos con los que me estoy enfrentando ahora, precisamente. Que estos, cuando les disparan, esquivan el disparo. Con lo que tienes que ir cuerpo a cuerpo. Y este es uno de los terminales que tenemos que hackear para ir consiguiendo las claves. Eso es, una vez nos, nos dejan en paz. Tarda un poquito. Ahí está el código. Eh. Volvemos a intentarlo. Código Capitán Verde, Fénix. Y tendríamos que recordar que si vamos a la nave verde nos va a pedir, a pedir la contraseña Fénix. Con lo que si conseguimos eh, los objetos necesarios para la nave verde, pues será bien sobre hojuelas y conseguiremos salir. Si veis la duración del vídeo, sabréis ya que esto no va a ser tan fácil y que voy a tener que dar unas cuantas vueltas. El mapeado de la nave no me la conocía. No lo conocía. No lo memoricé, no lo vi necesario porque al final eh, sabes que las naves están abajo de todo. Y luego recorrer, recorrer, recorrer las distintas estancias. Y cuantas más posibilidades tengas en tema de, de códigos, por ejemplo, de claves, de contraseñas, pues mejor porque nunca sabes cuál va a ser la célula y el hiperespacio que conseguirás antes. Entonces, cuantas más opciones tengas, más posibilidades, pues mejor y más fácil será que consigas escapar no es muy difícil sobreviviendo al juego sus enemigos son bastante fáciles, cuidado porque esos matan por contacto ese que va por arriba no que se supone que es el gran enemigo del juego, realmente los, los jefes de, de esta base enemiga y con ellos como habéis visto antes no podéis dispararles sino que entramos en una especie de juego de lucha uno contra uno rapidito en el que eh, simplemente dejar el botón pulsado y de vez en cuando hacer salto y patada que es lo más efectivo contra ellos Aquí mucho cuidado, eso es. Podéis mover esta plataforma hacia arriba y hacia abajo, como estoy haciendo ahora, de forma insinuante ante el culete de nuestro personaje. Y como digo, eh, es una especie de, de, de BTA, pero en lo que se transforma: combate cuerpo a cuerpo, donde generalmente salvéis victoriosos a base de salto y patada. Aquí vemos este. Este movimiento aquí en plan liana para atravesar esta zona y llegar a nuevos sitios donde buscar más objetos y más contraseñas. Una segunda parte que se agradece mucho, yo por lo menos agradezco mucho porque añade mucha variedad al juego. Sabes que es el mismo juego, es el mismo personaje, evidentemente, pero lo que es la mecánica, la base, la base de la del juego es el, la misma, la misma. Pero tenemos la variedad esa de tener que ir buscando por el mapeado aquí y allá, lo que nos da muchas más opciones. De juego. Más que nada, también, claro, para, para justificar el que haya dos cargas. Porque si fueran iguales una y otra, pues bueno, está bien que haya dos cargas. Hay juegos que son, son multicarga y, y siempre es el mismo, pero bueno, Dynamic ya tenía. Ese sello personal de ofrecer dos juegos prácticamente al precio de uno, o sea, prácticamente dos juegos en uno solo, diferenciando ambas cargas el estilo de juego. Por ejemplo, ya antes, pues el Army Moves, mismamente que ya hablé de él, pues era una primera fase más shooting, digamos, y una segunda que en su momento creo que la definimos como una de disparos directamente. Y ahora la, la llamaríamos un ranangán. Por ser más finos. Que bueno, no es una a mí las definiciones estas nuevas. En muchas me pierdo. Realmente. Bueno, aquí lo que he decidido es volver para coger uno de los terminales que he visto. Y creo que estaba aquí en la siguiente. No, después de eso ese de aquí abajo aquí paso pantalla eso es para que desaparezca el enemigo pues no hay que darle más tiempo hay que pasar un tiempecillo antes de que desaparezca aunque al final ya veis que desisto y paso otra pantalla también eso, iros más lejos pasar un tiempecillo para que se reinicie el de la pantalla de al lado esta es una... Esto podrían haberlo hecho mejor, la verdad, porque esto. Esto típico de pasar pantalla y tener enemigos los morros. O estar eso en, por, el, por el techo, eh, agarrándote al techo, cruzando, y que no te puedas hacer nada y que te vengan enemigos, pues la verdad, no. Bueno, eso que veis ahí marcado es una de las zonas en las que podéis dejar una de las células, por cierto. Que las tenéis que dejar en sitios concretos. Ya lo iremos viendo. Así que me he decidido ir a la zona de abajo a buscar objetos porque no da aparecido ninguno por arriba. Vamos a ver si hay más suerte por esta zona inferior. Como digo, las naves están siempre abajo de todo. Lo único que no cambia. Luego objetos y lo que te da cada terminal, cada ordenador, pues eso sí que ya sí que ya puede variar bastante. Ahí estamos en esta zona, ¿veis? salto patada, por lo menos se defiende. De vez en cuando cambio para que baje la web del tío. Y ya veis que puede ser bastante puñetero. Ahí lo he cogido. Borax. Ya tenemos dos contraseñas, por si acaso. Vale, se ha caído rápido. Pero creo que no me va a dar tiempo antes de que venga Azul. Audax. Bueno, ya con eso me llega. Todos acaban en X. Así que esto es Audax. Con lo que tendría ya 3 de 4. Más posibilidades. Ya veis que solo me han matado una vida, así que esta segunda parte, segunda carga, tampoco es excesivamente eh, difícil. Bueno, eso que me pone ahí, que es unidad, eso es que me iba a poner unidad fuera de servicio o algo así, unidad no operativa o algo así pone. Hay algunas que no funcionan. Si veis que yo os empieza a poner unidad, como es el caso, pues ya lo abandonáis y ya vais al siguiente. ¿Veis? Este, por ejemplo, ya me pone unidad, así que ya desisto. Aquí quería dar al terminal, dándola hacia arriba y en su lugar me ha hecho un salto. Con lo que a poco más y me caigo de muerros contra el enemigo. Vale. Y aquí por estar esperando. Pero esta es una de las que me interesa. Que acabe el mensaje. Ahí está, hiperespacio verde activado. Vale. Pues ahora solo nos quedaría coger la célula de potencia, la célula de, de poder o de combustible. No me acuerdo, ahora lo ahora veremos. Y será lo único que nos quedaría para luego ya coger el camino hacia la nave. Ahí está, vamos a activar otra por pues si acaso. Veis el azul también. Ya tengo del azul y el verde, tengo la contraseña y el hiperespacio activado. Bajamos otro nivel más. Y buscaremos por aquí las células porque de momento no ha aparecido ni una y ya he recorrido buena parte de la nave, de la base perdón, de la base otra vida tonta perdida, pero bueno ya he hecho una vida antes, a 10.000 puntos hacéis la primera vida es bastante generoso también el juego dando vidas 5 son bastante un bastante buen número de vidas, no es una exageración pero pero vamos, es un número bastante elevado y alguna más que dan según vais avanzando. Por vidas no va a ser, por vidas no va a ser. Es más, la suerte que tengáis en encontrando estos objetos. Que ahora por fin he encontrado uno. Son estos como vais para adelante. Y ahora tenemos que llevarlo para un sitio donde se cargará. Vale, ahora tenemos el blanco también, pero del blanco solo tenemos el pie de espacio. No tenemos la contraseña. Y a ver si este disquito de aquí, este cubo de energía o lo que fuera esto, nos vale para activar la verde o la azul, que son las que estaríamos ya a puntito de caramelo. Vale, otra vida que perdemos. Al final, hasta lo voy a pasar mal. Y como veis, la mayoría, prácticamente todas, han sido por falta de timing, de no ajustar el momento exacto en el que iniciar la patada para golpearle a él. Veis, ahora lo he hecho bien y esto lo bueno que tiene es que te tiene que dar varios golpes en consonancia tener que darle tú también y iniciar una especie de pelea callejera aquí a puño limpio más robotitos volados de estos son de los más fáciles igual que en la primera parte podéis golpearles o podéis dejar que pasen por encima con lo que os evitáis un pequeño engorro y ahí he visto ya la... eso es nos vamos hacia arriba que he visto la escalerilla para subir. Antes os había dicho que había una zona para depositar estos estos cubos, estas células, células eh, que era una, que estaban marcadas con una N en el suelo, eh, que recuerda que estaba por aquí, por eso estoy volviendo. Se ve que en su momento también creía, recuerda que estaba por allí y si no me equivoco, efectivamente va a estar ahí. Está esa N de aquí, la ponemos aquí y nos vamos a este terminal para activarlo y que descienda y se ponga en la nave correspondiente. Vamos a mirar, se lo van a quedar en nave verde. Perfecto. Eso significa que ya podemos irnos y coger la nave verde, que ya estaría disponible para nosotros. Ya obtendremos todo lo necesario para huir de aquí. Así que solo nos queda encontrar el camino que nos lleva a las naves espaciales. Coger la nave verde, están marcadas todas con un código de color. Se ve bien. Gráficos por Spectrum, evidentemente, con su color glass. Los pues Spades está muy bien, se mueve bastante rápido. No, es una, no hay una gran pérdida de velocidad como pasa en otros ports, por suerte. Bueno, no todavía que pierdo, al final voy con una. No voy sobrado precisamente. Como digo, no hay una pérdida significativamente grande de, de velocidad. Spectrum es algo más rápido, como siempre, pero vamos, no es una cosa tan exagerada como ocurre en otros juegos. Por suerte, Dynamics era la norma de la casa hacer el port 1-1. Eh, prácticamente no solo saltó en prácticamente en ningún juego hay contadas excepciones y tampoco es que sea eh, que sea un juego hecho prácticamente desde cero tampoco es que se note una gran diferencia respecto a Spectrum pero bueno, alguna cosilla tiene como la bush Bell, que ya he comentado en su día y lo que premiaba en Dynamic pues era la rapidez, la eficiencia y el cascarnos el juego de turno con el mínimo gasto y la mayor rapidez como digo lo que genera más beneficios. Además, si tienes a un programador que te haga el porte de MSX, si ya le dices que todo lo haga sencillito, el trabajo sencillito, menos habrá que pagarlo, ¿no? Aunque bueno, tampoco sé muy bien cómo se cobraría. En Dinamic Dynamic tenía de todo, tenía sus, sus propios programadores, y luego tenía freelance de estos que se llaman, o gente que iba contratando para determinado juego, o que gente que le hacía llegar el juego ellos, lo, ellos lo, lo pagaban, lo compraban, y ya de paso, pues a lo mejor hacían unos arreglos para darle la salida. En ese sentido hubo un proyecto de, de Dynamic en su día que se llama Future Stars que era para jóvenes programadores que iniciaban, digamos que sería para juegos que no cumplirían el estándar de calidad que requería Dynamic pero que sí que eran suficientemente buenos como para lanzar el mercado y que el programador se fuera fogueando y fuera adquiriendo experiencia y de paso pues se llevara unos dinerillos que le ayudara a continuar bueno, ahí está la nave verde, GR Green estamos en de que voy a dar funciona, me alegro hiperespacio, también funciona bien Código de Capitán, creo que era Fénix. Y si no, bueno, funciona. Eso es que le he dado bien. <laughs> Sistemas ok, listo para despegar. Nos vamos de aquí. Ahí está. Uepa, todo para la derecha. Lo has conseguido, ni tú mismo te lo crees. Playboy de pega. Continuará en Fede en Manhattan Sur. Vuelve a sonar la melodía clásica de Fede Un juego que os vuelvo a recomendar encarecidamente. Un juego que se deja jugar muy bien aún hoy en día. Como digo, muy asequible, muy asequible. En cuanto le coges un poco la mecánica, no es para nada difícil. Así que a mí no me queda nada más que despedirme, deseando que os haya gustado. Hasta otra.